Muy buena. Hoy estamos que le vamos a meter mano a este arco. Este arco me lo han traído para un encerdado. Entonces, en lugar del encerdado, nos hemos dado cuenta que lo que tiene la avería típica, que yo le llamo, mi hermano ha estado jugando con el arco. Mi hermano, un amigo que no sabe que nos traemos entre manos. Resulta que, si os fijáis, aquí, en esta zona, parece que ha perdido ya gran cantidad de cerdas. Pero si nos fijamos en esta otra zona, vemos que el encerdado es correcto, que no ha perdido cerdas. Entonces, ¿qué le ocurre a este arco? Pues básicamente a este arco le pasa que alguien ha estado jugando y ha movido el anillo sin darse cuenta que debajo del anillo va una cuñita de madera, que es el que impide que esta se salga, y además esa cuña lo que hace es repartir uniformemente las crines, de forma que se abren y no da esta sensación de que los pelos están aquí más juntos que en la punta, ¿no? Entonces, una de las cosas es que los pelos se distribuyan uniformemente desde la cabeza hasta la nuez, ¿vale? Entonces ya vamos a aprovechar, porque tampoco va del todo bien el tornillo, y vamos a engrasarlo con grafito. El grafito hay que trabajarlo con cuidado, porque como sabéis, las crines no se deben tocar, porque la grasa de las manos las ensucia y hace después que la resina no quede bien puesta en su superficie. Este no es que sea un arco de calidad, pero es un arco que viene dando servicio y que no necesita un encerdado, por tanto no se lo vamos a hacer, ¿no? No hace falta que tengáis un soporte como este, ¿vale? Bueno, este lo tengo yo, pero aunque tengáis una cuña simplemente para dejar el arco boca arriba, no hace falta que esté sujeto, porque nosotros vamos a trabajar con la nuez, no vamos a trabajar con el arco, no tenemos que tensar las cerdas ni nada de eso. Lo pongo aquí por comodidad, pero que sepáis que se podría hacer en otro lado. De hecho, vamos a dejar con el soporte, pero nosotros vamos a trabajar más que nada con la parte de la nuez. Otra cosa importante mientras vamos haciendo la cuña es que la zona la tengamos limpia de polvo, las manos limpias, para evitar precisamente que se ensucie la cerda. Es más, yo he visto a profesionales que utilizan incluso el guante para tocar los arcos. O sea, el último montaje lo hacen con guante. Esto no tiene misterio, esto es hacer una cuña que la podéis hacer de sicomoro y no tendréis problema, o de arce, incluso de abeto. Ten en cuenta que la cuña es pequeñita, ¿eh? No es muy grande. Bueno, fijaros que la cuñita es muy delgadita. La cuñita es muy cortita porque ocupa esta parte. Entonces, ¿qué forma hay que darle ahora? Fijaros, la parte recta va a estar hacia arriba, así. Entonces nosotros tenemos que hacerle la forma del arquito
y darle forma de media luna, pero en vez de cortar la media luna en resto, la cortamos así un poquito en inclinado, ¿vale? Eso va a ser lo que nos, a nosotros nos va a dar la forma de arco que tiene el anillo. Perfecto. De ancho y de todo, que nosotros no tenemos de ancho, pues habrá que afilarlo un poquito. Bien. Hemos dicho que tenemos que tener esto bien limpito de polvo, ¿vale? Soltamos por completo el tornillo. El tornillo lo vemos que está oxidado. Os he dicho que tampoco andaba bien, que tampoco funcionaba bien, ¿vale? Entonces nos decantamos por una grasa que es completamente sólida, ¿eh? Porque es polvo, que es polvo de grafito. Pero es muy sucio, ¿eh? Es muy sucio y entonces puede ensuciarnos todo. Otra cosa que hacemos, ya que aprovechamos, es ver la alineación del tornillito. Y como tiene problemas de ajuste, quizás que se hubiese movido un poco y efectivamente no estaba derecho. Mira, ¿en qué consiste nuestro trabajo? La cuña, ¿eh? Veis que tiene ahí forma de cuña, la cuña tiene que venir así, ¿vale? Lo que pasa es que desde abajo, aquí tiene que venir la cuña, ¿de acuerdo? Mira, es un poquito gruesa aún. Pero la cuña la tenemos que poner como, fijar. Voy a cortar un pelo suelto que tiene aquí. Fijar. Metemos ahí. Le damos la vuelta. Hacemos que las cerdas se distribuyan, ¿eh? Por toda la superficie del anillo, que coja todo el ancho. Y cuando lo tenemos que coge todo el ancho, bien planito, ¿eh? Entonces es cuando metemos la agujita con la parte recta hacia la celda, ¿eh? Con mucho cuidado, ¿eh? Esos golpecitos suenan mucho porque esto está en hueco, pero no porque yo le esté dando fuerte, ¿eh? Bien, y una vez que lo tenemos bien distribuido, tenemos que cortar la cuñita.
Entonces, para cortar la cuñita, utilizamos el cuchillo y marcamos por dónde va a ir el corte. Con cuidado de no cortar pelo ninguno, ¿eh? Y una vez que lo tenemos bien marcadito ahí, tiramos. Y en teoría se parte por su sitio. Y como veis, ahora cubre todo el anillo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Veis por lo que digo que tiene que estar la superficie limpia de polvo? Y además, porque quieras o no quieras, siempre baja. Entonces, ahora, el grafito habría que aplicarlo en ese tornillo. ¿Qué ocurre? Que si yo aplico grafito a la tuerca, está muy cerca de la cerda y lo puede ensuciar todo. Entonces, alejándonos de cualquier posible contaminación de la cerda, preparamos el grafito de forma que nos alejemos. Voy a hacer sobre blanco para que veáis lo sucio que es el grafito. ¿Veis? El riesgo que se corre con esto. Bueno, ya tenemos esto preparado de grafito. Limpiamos muy bien, porque esto es tela de sucio. ¿Qué posibilidad de ensuciar? Colocamos en su sitio. Y con mucho cuidadito. Y ya tenemos el arquito preparado. Fijaros qué diferencia. Sí, hay que tener cuidado. El anillito, si se os sale, normalmente se os ha caído la cuña. Ya lo tenemos preparado, no hemos ahorrado un encerrado. Sigue siendo uniforme, plano y demás. ¿Vale? Y además, tenemos lubricado de nuevo el vástago. De nuestra nuez. Y con eso ya hemos terminado. Darle un poquito de resina y listos para tocar. ¿Que veis que se ha ensuciado? Entonces el proceso es volver a limpiar cerdas y demás, lo cual es un coñazo.